Hola, pues nada, aquí estamos para hacer una rica ensalada de pasta tropical muy fresquita para el calor que tenemos ahora. Así que yo la voy a hacer para dos personas, ya eso depende de las personas que vayáis a tomarla, pues podéis duplicar las cantidades o ya ponerle lo que cada una crea conveniente. Aquí tengo el agua que está ya calentándose y ahora ya es el momento de yo ponerle la pasta. Esto, según el fabricante, así tiene que estar de tiempo. Es poquita porque ya os digo que es para dos personas. Voy a coger el cucharón este de madera y ahora os explico qué cosa le vamos a poner. Le vamos a poner piña natural, que yo he cogido unas rodajas o dos, eso ya depende, como os he dicho antes. Manzana, también muy rica. Le vamos a poner aguacate cortado a trocitos, maíz, tomatitos cherry cortado en cuartos. Queso, ya el queso también es a elegir, el que más os guste. Cebollita de esta dulce picadita, muy fresquita, no mucha cantidad, no pica para nada. Caballa, unas pasas, le vamos a poner vinagre, aceite de oliva y la sal. Y luego, si nos gusta y yo lo creo conveniente, porque yo improviso mucho en la cocina, le pondré un poquito de miel también para que haga un poquito de contraste. Así que esperamos que esto se ponga tiernecito y ahora ya, una vez que esté atemperado, montamos la ensalada. Bueno, ya tenemos la pasta aquí cocida y escurrida. Y le hemos pasado el chorro del agua fría para que no siga cociéndose, lógicamente porque es para aliñar. Entonces lo vamos a poner en principio en el bol para ir mezclándolo todo y luego lo vamos a pasar a una fuente para presentarlo. Ya tenemos la pasta, como dije antes, era para dos personas. Le vamos a poner la cebolla, que la cebolla le da un sabor extraordinario y un contraste de sabor muy rico cuando le pongamos la fruta y demás. Le vamos a poner las pasas, que ya sabéis que yo con los dátiles y las pasas, bueno, me encantan. Unos daditos de queso, que puede ser de vuestra Pues después de vuestra preferencia. Hoy, ¿cómo estás hoy, Rosario? Le vamos a poner aguacate cortado muy pequeñito, todo junto, el maíz, los tomatitos cherry cortado a cuartos, se pueden cortar también por la mitad. Y ahora le ponemos la manzana, que le da un frescor extraordinario y una textura crujiente, y la piña natural. Aquí ya está todo. Ahora lo que vamos a hacer es aliñarlo y dejar los filetes de caballa para cuando lo pongamos en la fuente y presentarlo, poner los trozos de caballa encima. Otra de las cosas que se puede hacer, que yo esta vez no lo voy a hacer, pero lo he hecho en otras ocasiones, es ponerle al presentarlo huevos duros cortados también, y queda mucho, vamos, muy bonito el plato. Pero como ya lo he hecho en otras ocasiones, esto va a ser diferente. Primero la sal, un poquitín de sal, no mucha, porque no es una ensalada de estas corrientes. Le ponemos, a ver, vamos a dejar aquí la cuchara, vinagre de manzana. Esto ya va un poco como se tenga la mano para este tipo de cosas. Yo le pongo unas gotitas, bueno, unas gotitas, un chorrito para que tenga todo su sabor. Un chorrito. Luego cada uno en su plato, si quiere más o menos, ya. El menos no, pero el más se le puede poner. Aceite de oliva, por supuesto. Se le pone así que esté pringosito y que esté rico. Aunque esto no necesita mucho de aceite ni de vinagre, incluso así lo podemos tomar la que no le guste aliñarlo. Ahora lo único que hacemos es, con las dos cucharas, es moverlo para que todo se integre. Veis qué frescura, porque esto ahora se mete en el frigorífico y queda genial, porque esto te tomas un plato y te queda súper satisfecha, ya sea para la cena o para el almuerzo, como si te haces una carne a la plancha y te lo quieres acompañar si eres comilona. Pero esto me engorda, nos ayuda a mantener el peso. Bueno, pues yo me quedo aquí ahora para hacer la presentación. Pongo toda la ensalada en una fuente y luego lo adornamos con la melva. Así que dejadme que lo voy a presentar.
Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra ensalada de pasta tropical adornada con la caballa, que le da un sabor extraordinario toda la mezcla que esto lleva. Ya luego cada uno se sirve en su plato. Ya os he dicho antes que he hecho para dos personas y la que quiera hacer más, porque la familia sea más grande, puede hacer la cantidad que quiera. Es un plato fresquito de verano, muy apropiado para dejarlo hecho y cuando vengamos de la playa tomarlo, o incluso como no lleva ni lechuga ni nada, se puede hacer la noche antes. Pues nada, espero que os haya gustado esta receta, que la pongáis en práctica y que me deis ese like que tanto me gusta y que es para mantener el canal. Y también os suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Espero que sigáis aquí en verano, porque voy a poner muchas cositas así fresquitas que ya me lo han pedido muchas seguidoras. Bueno, pues os dejo y que tengáis buena semana. Chao.